¿Qué tal? ¿Cómo están? Una de las razones por las cuales el creyente no llega a recibir sus bendiciones o piensa que sus oraciones no son escuchadas es porque piensa que el reino de los cielos está fuera de él y no dentro. Es cierto que el reino de él es eterno, fue, es y será, pero igualmente es en ti y en mí. El reino de los cielos está dentro de nosotros y no se nos ha enseñado a desbloquear los bloqueos que tenemos por los conceptos equivocados, sean bien de traducción o de entendimiento. Él es el eterno y cuando digo que su reino fue, es y será, hablo de su eternidad, de la eternidad del reino de HaKadosh Baruj Hu, que está fuera y dentro de nosotros. En esta hora yo quiero hacer una oración muy importante, porque creo que todos los creyentes alrededor del mundo debemos tener este concepto como una realidad. Y el concepto es: todas las puertas de tu alma y de mi alma, esas puertas de las luces, se abran para que nosotros podamos ser destellos de la luz eterna e infinita que baja a nosotros por medio de Mashiach, porque Or HaMashiach, la luz del Mesías, está dentro de nosotros y nosotros estamos en Él y Él es uno con el Padre. En esa unidad, en esa verdad, en esa comprensión de que Él es Ejad, que Él es uno y que no hay ninguno fuera de Él, es donde nosotros nos movemos y vivimos. No hay otro más, solo Él. Sean las puertas de tu alma, las puertas de las luces en tu vida abiertas, para que comprendas que la bendición de Él es constante y a perpetuidad. No hay tiempo, no hay límites. Los límites los pone el ser humano al no entender la verdad de que el reino de los cielos, así como está arriba, así es abajo, en cada uno de nosotros. Alabado sea Él y alabada sea la verdad eterna, la comprensión, como dijo Pablo, que el Rey de Gloria os dé un espíritu de revelación, de sabiduría, para el entendimiento y conocimiento de Él. Amén y amén. Shalom, shalom, el Eterno, que nos bendice a perpetuidad, podamos ver esas bendiciones segundo a segundo. Es más, hay muchas que el ser humano no puede percibir con sus cinco sentidos. Pero eso sería otro video. Shalom, shalom.